Muy buenas noches, aquí comenzamos un nuevo programa de Plebiscito 2020 por las pantallas de Pingüino Multimedia. El día de hoy, como todos los miércoles, tenemos a dos invitados. En esta oportunidad nos acompaña el abogado Hernán Ferreira y el concejal de Punta Arenas, Mauricio Bamonde. Muy buenas noches, Hernán. Hola, Gerardo, buenas noches. Mauricio, buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Mauricio, buenas noches. No te escuchamos. Ahora sí. Hernán, Gerardo, un gusto poder compartir con ustedes hacia memoria desde Pauta Comunal, creo, hace hartos años ya. Enfoque Comunal. Enfoque Comunal, eso que no estábamos al aire en Pingüino. Un gusto por lo demás. Ya, muchas cierto, gracias a ambos invitados por haber aceptado esta invitación para que podamos conversar respecto a lo que es este histórico proceso que va a vivir nuestro país a partir este próximo 25 ya de octubre, semana y media queda. Y para empezar nuestro programa, quiero invitarlos, a ambos invitados, a ver los siguientes videos, para que después, en base a eso, sigamos comentando respecto a este proceso eleccionario. Históricamente ocuparon el terror para mantenernos en la desigualdad. Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora no puede quedar en nada. Estamos por ganar una batalla que vienen dando nuestros abuelos y abuelas hace muchos años. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad. Descendición 8 de octubre, veo algo más. Evasión.
dos videos que muestran la realidad de cómo nace este plebiscito, que nace justamente con el estallido social del pasado 18 de octubre, donde ya se va a cumplir un año de este histórico momento que vivió el país y que no fue para algunos grato y que para otros, en realidad, ni para nadie de los chilenos fue grato. Sin embargo, hay cosas buenas y cosas malas que se pueden rescatar de aquel momento. Mauricio, voy a partir contigo y voy a partir con algo que me ha estado dando vuelta todo el día, escuchando y viendo diversas publicaciones que hacen la gente de la prueba, en donde mencionan Chile merece, Chile necesita, los chilenos quieren una nueva constitución. ¿Por qué Chile merece, por qué Chile necesita una nueva constitución? Es una pregunta que ojalá pueda explicarla como buen profesor, para que así nuestros televidentes también puedan entender tu postura y a la vez el por qué se requiere este cambio según ustedes que están por el apruebo. Mira, Gerardo, lo voy a explicar desde acá, desde el mismo sillón donde vengo hace meses haciendo clases vía internet. Y fíjate que Chile, yo creo que una de las razones fundamentales por las cuales quiere una constitución, porque las imágenes que nos ponía ahí el comercial del rechazo, esas imágenes media Cernatur, ¿no? Esa copia feliz del Edén claramente no es para todos, y hoy día hay miles de chilenos que no viven precisamente en un Edén. Yo creo que las constituciones, Gerardo, no solamente son importantes por lo que dicen, también son importantes por la forma en la que son hechas, porque la validación de su origen también es tremendamente importante. Y hoy día estamos viviendo y hemos vivido los últimos años una constitución que no solo nace en una trampa, en un proceso sin padrón electoral, una constitución que ni siquiera se respetó a sí misma. Una vez que perdieron el plebiscito y el sí y el no, la redibujaron hasta que le quedaban 24 horas para dejar el gobierno, ¿no? Yo creo que acá, si hablamos de una trampa, el más tramposo en este país se llama Carlos Cáceres y todas sus leyes de amarre. Y aunque efectivamente quienes plantean el rechazo han dicho que esta constitución tiene más de 200 modificaciones, todas han tenido que ser negociadas, todas han tenido que ser transadas en algún momento. Nos deshicimos de los senadores designados, fortaleciendo e instalando el Tribunal Constitucional. Yo estoy por cambiar una constitución que en mi perspectiva personal, cuando se genera, tiene fundamentalmente tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, efectivamente, era legitimar al dictador y era vestirlo con una capa de constitucionalismo, con una capa de legalidad. Yo creo que en eso el objetivo lo logró bastante bien. El segundo objetivo, que era tremendamente claro, era dejar instalado desde la legalidad en este país un modelo económico que hoy día ha fracasado. El jingle, ¿no? El jingle del rechazo lo decía con mucha claridad. Quieren terminar con el neoliberalismo y por supuesto que hay que terminar con el neoliberalismo. Hay que terminar con esa concepción que instaló la Constitución del 80 de ese Estado chiquitito, de ese Estado que no llega como debe llegar a la gente. Hoy día en pandemia lo vivimos. La pandemia fue, me van a disculpar, pero la prueba de fuego de un modelo económico que fracasó. Cuando más Estado necesitábamos, este gobierno te mandó a retirar tu 10%. Cuando más Estado necesitábamos, este gobierno te mandó a sacar tus ahorros del fondo de cesantía, del seguro de cesantía. Por lo tanto, es un modelo que ha demostrado tener enormes falencias, un gigante con pie de barro, y ese fue quizás uno de los legados más importantes que pretendió dejar ante esta constitución. Y el tercero, y eso no lo digo yo, lo dijo el propio Jaime Guzmán, era instalar en Chile hacia el futuro una constitución en donde aquellos que pensaban contra de Jaime Guzmán, aunque ganen, sigan perdiendo. Yo la verdad es que creo que estamos a punto de vivir un proceso histórico, un proceso que no debemos, pese a que hay algunos que andan por ahí presentando recursos de protección o yendo a los tribunales tratando de ganar por secretaría, creo que este va a ser un proceso interesante, un proceso donde creo que los chilenos y las chilenas hoy día tienen mucha ansiedad por querer participar. Gracias, Mauricio. Hernán, bueno, ahí según lo que comentaba Mauricio, su idea del por qué esto hay que cambiarlo, por qué hay que hacer una nueva constitución. Tú claramente estás por el rechazo, lo has manifestado en diversas oportunidades. Y frente a eso, preguntarte, Hernán, ¿no sería más fácil que los políticos se pusieran de acuerdo de una vez por todas y decidieran cambiar ciertas cosas, ciertas trabas que hay y así de esa forma ir evolucionando y no gastar, por ejemplo, tantos millones de pesos que hoy el país lo necesita más que nunca para ayudas sociales? Gerardo, hola. Bueno, sí, efectivamente, tú tienes razón, pero
la izquierda y quien representa a Mauricio son impermeables a esta realidad. Mira, tú le podrás decir, tú le podrás poner los fajos de billetes diciendo, mira, esto es lo que se va a gastar, esto la gente, esto es la cantidad de dinero que la gente pobre va a dejar de tener, pero ellos son impermeables, digamos, a ellos les da lo mismo, ellos quieren su plebiscito, que es el plebiscito de ellos, ¿cierto? Entonces, claro, por ejemplo, hay una cosa que me llama la atención, que yo con todo respeto, con todo cariño, que siempre he tenido buenas relaciones con Mauricio. Bueno, él entiendo que fue parte, formó parte del Partido Radical, ¿cierto? De hecho, fue electo por el Partido Radical concejal, como dos oportunidades, ¿cierto? Y después yo digo, se radicalizó, se fue al Frente Amplio, digamos, como cosa como extraña, digamos. Pero entonces nos dice, mire, el Estado aquí, el Estado está hecho mal, el Estado no hizo esto, el Estado no hizo lo otro. Pero fue parte de estos 30 años, fue parte integrante de los 30 años, él gobernó estos 30 años, su partido gobernó. Su partido le dio así unos chiquititos aumentos de ingresos mínimos. ¿Se recuerdan ustedes cuando siendo ellos gobierno, 4 años con mayoría absoluta, 2014, 2018, mayoría absoluta? ¿Se acuerdan que daban un poquito de sueldo mínimo, de ingreso, de aumento? Porque en realidad había que cuidar la economía, decían ellos, ¿cierto? Y entonces ahora que durante 24 años administraron el Estado, pusieron a sus funcionarios, a su gente, hicieron todo lo que quisieron hacer, ¿cierto? Fueron cambiando la educación. Ahora resulta que dicen que está todo malo. Miren qué curioso, ahora sí está todo malo. Ahora está todo malo. Cuando tuvieron el poder, calladito, ¿cierto? Lo administraban alegremente, se repartían las riquezas, se colocaban a sus amigos, se enchufaban por aquí y por allá, y ahora nos dicen que está todo malo. Es raro, ¿no? Es extraño, esto no, algo no calza, ¿cierto? También nos dice la validación de origen de una constitución. Mire, esto es cuento chino a esta altura. Uno saca la constitución de Alemania, que es el año 49, cuando Alemania estaba ocupada por las fuerzas, ¿cierto? Militares de la Unión Soviética, de Francia, de Estados Unidos. Y ellos, ¿cierto? Esa constitución se dicta el año 49 en Alemania con ocupación militar, no había libertad. Y los alemanes, que son gente, ¿cierto?, muy civilizada, no andan diciendo empezar de cero, a pesar de que había una constitución, se hizo una constitución donde no había mucha libertad, ocupada por fuerzas militares ese país. ¿Para qué hablar de la constitución del año de Estados Unidos? ¿Para qué? Más de 200 años se le hacen reformas, pero no se empieza de cero. Porque son países inteligentes, porque su clase política, ¿cierto?, tiene un cierto sentido de responsabilidad. Y acá no lo vemos, ¿cierto? Esto de empezar de cero, esta hoja en blanco, así, cero patatero. Entonces, después habla de las reformas negociadas, o sea, lo que estará pretendiendo entonces que cualquier ley el día de mañana no se negocie, ¿cierto? No se llegue a acuerdo, hay que pasar la aplanadora, la retroexcavadora, como dijo el presidente en su momento del Senado, el PPD Quintana. En fin, o sea. Y después de un modelo económico fracasado, yo recuerdo cómo se enorgullecía la Concertación por lo que había logrado, por los millones de personas que habían sacado la pobreza. Había falta mucho, pero también se ha hecho mucho. Y ahora nos dicen que eso no sirve, que ha traído desigualdad. O sea, de los 30 años, 24, que lo manejaron ellos a su antojo, dicen que hay desigualdad. O sea, ellos son los causantes de la desigualdad. Y ahora nos dicen que somos un país desigual, cuando ellos nos manejaron 24 años, y nos dicen que hay que cambiar la Constitución. Algo no calza, ¿cierto? Algo que pareciera que no, la lógica. Pero ellos no apelan a la lógica, apelan a las emociones, ¿cierto? Un chino nuevo, ¿eh? Algo distinto, ¿eh? Algo bonito, algo idílico, que además, si tú le preguntas cuál es el cambio que quiere, mira, tú del Frente Amplio tienes a uno, en realidad son 16 partidos, de los 16 tú vas a tener una opinión. El Partido Socialista tiene otra opinión, el Partido Radical tiene otra opinión, el PPD tiene otra opinión, la ADC tiene otra opinión. En fin, los federalistas, digamos, regionalistas verdes tienen otra opinión. O sea, al final, tú no sabes qué es lo que quieren. Y último, para terminar, ya estamos cansados, fíjate, ya tengo mis años, pero qué pena que a la juventud le estemos hablando de Pinochet, están rearmando las cenizas, hablando de Pinochet, miren, hablando de Pinochet. Estamos en el año 2020. Algo que pasó hace, yo creo que más de la mitad del país no estaba, ni siquiera había nacido. Y estamos mirándonos y estamos quedándonos en el pasado.
Estamos quedando en el pasado. Qué pena para el futuro de este país. Hernán, en ese sentido preguntarte, ¿tú consideras que hoy ha existido como un doble discurso por parte de los políticos? Te lo pregunto, ¿por qué doble discurso? Veíamos el 2005, donde el presidente Ricardo Lagos señalaba, aquí tenemos una nueva constitución, ya la firmo, en donde otros presidentes, como tú has manifestado también, hemos andado bien como país, estamos creciendo, que aquí, que acá, que allá estamos creciendo, el país está súper bien, estamos siendo reconocidos, etc. Pero hoy todo está malo, hoy hay que cambiar. ¿Existe ese doble discurso, consideras tú, por parte de los políticos? O sea, hay algo que es evidente, ¿cierto? Cuando tú emporcas tu obra, significa que tú no eres confiable. Cuando te enorgulleces un día de tu obra, la exhibes públicamente y después, solo para efectos ciertos políticos, tú dices que eso está malo, que lo que en realidad se hizo está malo y le echas la culpa a otro. Cuando tú lo hiciste, creo que personas no pueden ser confiables. Despunta la primavera, dijo Ricardo Lagos. Por fin tiene Chile una constitución democrática, dijo el año 2005. ¿Y qué nos dicen ahora? No, dicen eso no es democrático, en realidad eso fue entusiasmo. Bueno, ¿y qué les pasó? No, es que teníamos que negociar. ¿Y acaso nosotros no negociamos todos los días? La vida es, ¿cierto? Es llegar a acuerdos, a eso me refiero, es llegar a acuerdos con el otro. Esa es la democracia. A menos que ellos nos estén diciendo que quieren imponer toda su ideología sin contrapeso. En realidad yo creo que el hemisferio interno es así. Yo creo que ellos quieren eso, pero démosle el beneficio de la duda. ¿Acaso no podemos llegar a acuerdo? Entonces, efectivamente, cuando se emporca, ellos mismos emporcan su propia obra, cuando sacan a millones de chilenos de la pobreza, de la extrema pobreza, y te dicen que eso está malo, y después te dicen que eso se cambia por la Constitución, o sea, no calza por ningún lado. Por eso hay una desconfianza enorme. Hay una desconfianza enorme de qué es lo que quieren hacer, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo. Perfecto, gracias, Hernán. Mauricio, bueno, la misma pregunta en realidad que le hacía Hernán. Bueno, hoy tú perteneces al Frente Amplio, pero también fuiste parte de algún tiempo de los otros partidos políticos, en donde señalaba, como lo decía Hernán, el mismo expresidente Ricardo Lagos, que habían hecho una nueva constitución, etcétera, pero hoy todos ellos mismos llaman a cambiar esta constitución, a cambiarla de manera real, porque todos sabemos que lo que fue el 2005 efectivamente fue una modificación a la constitución. Modificaciones que han existido 46 veces, por lo demás. ¿Consideras que ha existido un doble discurso por parte de los políticos, Mauricio? Bueno, tú lo señalas con mucha claridad, lo que Ricardo Lagos hizo en 2005, más allá del discurso que haya buscado instalar, efectivamente es una modificación a la Constitución y no una nueva Constitución. Don Hernán, mucho mejor que yo, debe saber el error comunicacional que presumió haberle hecho pensar a la gente que lo que se estaba haciendo era una Constitución nueva, cuando la realización de una Constitución nueva, insisto que don Hernán sabe mucho más que yo en esta materia, tiene muchísimas más condiciones que simplemente modificar algunas leyes de amarre que hayan quedado en su momento. Yo fui partícipe, Fui militante de un partido que fue parte de la Concertación durante esos muchos años, y por lo demás nadie viene hoy día a desconocer los aportes que le hicieron al país de un gobierno anterior que dejó Chile con casi un 40% con ese modelo económico que hoy día tanto se defiende, con un modelo tremendamente amarrado, instalado de manera per se en toda la sociedad y que nos deja con 40 millones de pobres. Se administró, pero lo importante es entender hoy día, lo más importante entender hoy día es que lo que se está buscando hacer es una nueva constitución para un Chile diferente. El Chile de hace 40 años atrás o de 30 años atrás, efectivamente, hoy día no es el mismo. Yo me sale de repente esa deformación profesional, por decirlo de alguna manera, y yo lo invito a don Hernán a que recordemos personajes históricos, por ejemplo, como Rousseau, que hablaba tanto de la soberanía popular. ¿Dónde está ese contrato social? ¿Qué capacidad tienen los pueblos de reinventar todas las veces que sea necesario ese contrato social? Por lo demás, se centra todo en comparar este modelo o en comparar este proceso constitucional con lo que pasa en Venezuela y el Chilezuela, y se insiste un poco desde la política, un poco del terror, desde la que nos tiene acostumbrados hace muchos años. Pero yo los invitaría a mirar un país vecino a Venezuela, yo los invitaría a mirar a Colombia. Colombia en el año 1991 también sale
de un proceso de crisis o busca superar una crisis como la que hoy día tiene Chile, porque hoy día estamos en una crisis, vamos a cumplir un año en una crisis en un poco tiempo más, y Colombia busca salir de la crisis con un proceso transparente y democrático que fue lo más participativo que lograron construir en su momento y hoy día tiene una nueva constitución. Yo he visto a este gobierno muy cercano a las políticas colombianas. No nos vamos a olvidar la participación de Piñera cuando buscaba transformarse en el líder de Latinoamérica ya en los puentes de Cúcuta. Bueno, ahí tienen un ejemplo claro, ¿no es cierto? Bastante cercano a Venezuela, pero bastante distinto en su resultado, donde los procesos constituyentes hechos con seriedad y de cara a la gente funcionan. Yo, la verdad es que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la misma franja de la UDI, ¿no? Habla e insiste de manera permanente con esta cosa de no querer más políticos. Esta es la franja de los no políticos, pero también están llamando a votar por la comisión mixta. Es decir, no les gustan los políticos, pero quieren que el 50% de quienes redacten la nueva constitución sean precisamente políticos. Una opción, en este caso la opción mixta, que presenta bastantes problemas. Pero Mauricio, ¿no? Mauricio, justamente ahí... que habla justamente que ellos van por la convención mixta. Y que tú decías ahí justamente de que es para que los mismos políticos la redacten. Pero en la convención constituyente, ¿no son los mismos políticos finalmente quienes van a redactar la constitución? Te lo pregunto, porque finalmente la forma en que se van a elegir estos constituyentes van a ser exactamente de la misma manera en que se eligen a los candidatos a diputados. Sí, pero no nos olvidemos que hoy día se están haciendo esfuerzos importantes en que este proceso sea lo más abierto hacia la comunidad y que le permita a los independientes participar en muchas mejores condiciones de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero bueno, a ver, yo no soy el que está aquí por satanizar la acción política. Me dedico de manera permanente a ella con mucho orgullo, por decirlo menos. Yo creo que quienes quieran participar hoy día, vengan de partidos políticos, vengan de la sociedad civil, lo van a hacer también porque tienen ganas de participar de esto que es un proceso político. Y te insisto, yo no soy entre los que están hoy día tratando de apiedrar a la clase política por los errores que comete, porque soy un convencido de que la política se mejora con más y con mejor política. Vamos a abrir un espacio de participación ciudadana enorme, le vamos a salir a preguntar a la gente. De hecho, este programa se llama Plebiscito, no nos podemos olvidar que el origen latino de la palabra plebiscito es lo que la plebe o lo que el pueblo quiere. Entonces, yo no veo mucho o no entiendo mucho ese temor. La hoja en blanco, tampoco vamos acá a escribir cualquier cosa, ¿no? Acá hay un mínimo, acá hay un marco normativo que ha venido existiendo desde que Chile es una república, que yo me imagino que claramente se va a mantener. Yo creo que la gente, la ciudadanía, tiene claro cuáles son los enclaves sobre los cuales hay que trabajar y los que hay que abordar para construir un Chile un poco más solidario, un poco más justo, ¿no? Y en ese sentido, yo en lo particular no le tengo miedo a la hoja en blanco y quiero ser muy claro y categórico con eso. Respecto al costo, por ejemplo, he visto en estos días de la franja muchos ceros, muchos miles de millones de pesos que nos plantean que nos plantea, ¿no es cierto?, la opción rechazo a lo que nos va a costar hoy día la redacción de esta nueva constitución, pero yo no los he visto muy preocupados, por ejemplo, con la reducción del enorme fraude que hizo el señor Ponce Leroux al Estado, donde tenía que pagar una enorme cantidad de millones y no los va a pagar. Ah, yo no los he visto preocupados, por ejemplo, por los recursos que se están perdiendo hoy día con el Paco Gate, con el Milico Gate. Acá se ha despilfarrado mucho dinero, como para hoy día venir a colocar como un argumento el no poderle dar a la oportunidad a la ciudadanía de escribir su propia constitución a partir de un argumento netamente financiero, netamente mercantilista. Nos están llevando claramente a un dilema que no existe. Hoy día nos dicen, o hacemos una constitución o comemos. Bueno, este gobierno no ha ayudado mucho a los que más mal están pasando a comer en los últimos meses tampoco. Les vuelvo a recordar, desde que la crisis de la pandemia estalla, nos han mandado a pagar o han mandado a los más necesitados a pagar su hambre con sus propios pesos. Por lo tanto, a mí me parece que el argumento del recurso, el argumento del dinero, la verdad es que yo creo que se cae por sí solo. Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos que darnos. Yo creo que Chile es un país que tiene condiciones financieras para poder llevar adelante este proceso y darle al país la constitución que se merece. Por supuesto que va a tener costos financieros, pero yo creo que hay que tener la responsabilidad para poder asumirlo. Gracias, Mauricio. Hernán, mira, nos acaba de llegar un mensaje nos acaban de llegar dos mensajes al WhatsApp, justamente para que la gente también pueda participar escribiéndonos su mensaje al más 569-53-2778-29. Uno de los mensajes que nos llega de un auditor dice: yo lo encuentro súper irresponsable hacer un plebiscito en plena pandemia. Hernán, ustedes, tengo entendido, tú específicamente, junto a otro abogado, habían presentado un recurso
para que el plebiscito se postergara, no que no se hiciera, sino que se postergara justamente por los tiempos que se está viviendo. ¿Tú consideras que es irresponsable hacer el plebiscito? Sí, absolutamente irresponsable, digamos. Déjame dos minutos. Sí, no, por supuesto, no hay problema. Porque escucho cosas con respeto y cariño que le tengo al concejal. Lo que pasa es que es tan extraño porque yo digo que tiene que ver con Celerur, con la Constitución. Alguien me explique, digamos. La verdad, Tarel, ¿qué tiene que ver con Celerur, con la Constitución, digamos? No, la verdad es que cuando tú, ¿cierto?, confundes peras con camotes, con zapallos, con tomate y lo pones todo en un saco y dices, mire, perfecto, acá tenemos fruta. Entonces, a ver, pero ¿cómo? No entiendo nada. Después habla de la pandemia, habla de que un mercantilista, o sea, preocuparse porque sabe gastar millones de dólares en dos congresos nacionales, eso es ser mercantilista. Mercantilista es comprar algo. Viene de mercado, de mercadear, ¿cierto? De comercio. Lo que no tiene nada que ver con mercantilista, es solo recursos públicos lo que se tiene que cuidar. Esa es la idea. Pero yo entiendo, ¿sí? Entiendo que general izquierda, cuando se trata de recursos públicos, eso no es un problema para ellos, digamos. Eso lo sacan otros, lo sacan los pobres, lo sacan los ricos, porque los ricos siguen siendo ricos. Entonces, y lo de Colombia. La pregunta es, yo le pregunto a usted, a la televidente que nos está escuchando, ¿por qué tanto colombiano se viene a Chile si era tan buena su constitución? Si ese proceso tan democrático hizo un país tan perfecto y tan hermoso y tan lindo, tan paradisíaco, ¿por qué se venían para acá a Chile? ¿Por qué vemos tantos hermanos colombianos en Chile a buscar un mejor destino para sus hijos y su familia? Si esa constitución tan ejemplar le dio harto de comer, ¿no da para pensar eso? Son puras emociones nomás. La gente la prueba juega con las emociones, porque con las razones están perdidos. Ellos saben que están perdidos. Entonces tienen que tratar de llegar a la emoción, ¿cierto? A la lágrima fácil. Y respecto de la responsabilidad de ser plebiscito, por supuesto que es responsable. Por supuesto, si la gente te lo dice, mira, esto ni siquiera es un tema político, la gente te lo dice. Te lo dice, mira, no están dadas las condiciones. Imagínate los vocales, aquellos vocales que están obligados a ir, que están obligados, que los llevan y tienen que ir a sentarse todo un día, 12 horas, por lo menos 12 horas en un lugar cerrado. O sea, ¿tú crees que es responsable eso? ¿Tú crees que eso le hace bien a las personas? ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Es ético? Si es que eso no es ético. Si, mira, por ejemplo, la Junta de Vecinos u otras organizaciones sociales, se les suspendió toda elección presencial para diciembre de este año. No se puede hacer ninguna, ¿cierto? A lo menos para diciembre. Y resulta, o al menos que se termine el estado de catástrofe. O sea, ¿por qué? Porque los legisladores dijeron, saben, no están dadas las condiciones para que la gente vaya a votar presencialmente en una junta de vecinos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la izquierda que nos dice, pero vayan ustedes a votar. Váyanse a meter una micro porque usted tiene que ir, ¿cierto?, en una micro a su lugar de votación, con colectivo, gente que no ha salido hace muchos meses de su casa, lo están obligando a ir a votar, al vocal de mesa, ¿cierto?, que puede estar enfermo, que puede tener COVID, tiene que ir a votar, porque le están diciendo que tiene que ir a votar, y no le están diciendo, oye, miren, sí, postreguémoslo, ¿cierto?, suspendámoslo hasta diciembre, hasta enero, perfectamente, los acuerdos se cumplen, esto no es un tema. Esto no es un tema de no quererlo hacerlo, es un tema simplemente de responsabilidad. Por favor, ¿sí? Esto es casi un llamado dramático a las autoridades que entiendan que la gente está asustada y está asustada con razón. Si acá hay gente que se muere, si esto no es broma. Y sin embargo, tenemos al concejal y tenemos a toda la gente izquierda que hay que hacerlo. Por tanto, nosotros vamos a pedir las responsabilidades políticas y eventualmente las penales a esta gente que obligó a las personas a ir a un plebiscito que no querían ir, no porque no querían votar, no porque no querían participar, porque tenían temor a contagiarse. Aplacémoslo. Simplemente que es eso, nada más que eso, que hace un clamor. Pero yo sé que son impermeables estos ruegos, pero bueno, eso. Hernán, ¿qué opinas sobre lo siguiente? Mira, Yolanda Cárcamo nos dice lo siguiente. Buenas noches, lo que no entiendo
¿por qué los extranjeros pueden votar por internet y nosotros por qué con todos los contagios que tenemos no podemos votar por internet? Yo por lo menos no me voy a arriesgar a ir a votar. ¿Qué podría responder Hernán frente a eso? Es que mucha gente no va a ir a votar y tenemos que hacer el esfuerzo. Mira qué disyuntiva nos ponen, ¿cierto? Mira qué disyuntiva nos ponen. Decirle, por favor, por Chile vaya a votar, vaya a rechazar lo que ellos quieren. Ellos lo están obligando a ir a votar, lo están obligando, ¿cierto?, a poner en peligro inminente su salud. Ellos son. ¿Por qué no lo hacen en diciembre, en enero, cuando todo esto se calme, se tranquilice y la gente vaya con tranquilidad, ¿cierto?, libremente a ir a votar? ¿Por qué lo someten a ese estrés? ¿Por qué? ¿Cuál es el afán? Yo, la verdad es que me cuesta entender por cuál es el afán de decir tienen que ir, y si se contagian será un costo de la democracia, así como dice que los millones de dólares son costo de la democracia, que no importa, ¿cierto? El morirse, el infectarse será un costo de la democracia, que por supuesto ellos no van a costear, valga la redundancia, ¿cierto? No van a soportar, serán otros, será el sistema público, será Juanito Pérez, será Moya, será... Mira, todos menos ellos. Si la persona se enfermó, ellos son Pilatos, otros, ¿cierto? Gracias. Porque nadie va a ir a ocupar la puerta, oye, ¿sabes que yo me enfermé? No, pues. Gracias, Hernán. Me imagino, Mauricio, ahí te veo como inquieto, como que quiere hablar. Ahora te... No, mira, nos llega un mensaje también y que era justamente en relación con lo que yo te comentaba anteriormente respecto a la metodología en que esto se va a desarrollar, cómo se elegirían a los constituyentes en caso que gane el apruebo. Y un televidente nos señala lo siguiente: es falacia de que el pueblo va a escribir la nueva constitución. Es una tremenda mentira que doña Juanita y don Carlos escribirán la constitución. Y mucha gente lo ve así, Mauricio. ¿Cómo se le podría explicar a la gente que hoy otras personas que no son los políticos podrían escribir esta constitución? ¿Es así o realmente acá nuestro televidente tiene la razón? Mira, voy a hacer un poco el mismo ejercicio metodológico que acaba de hacer don Hernán, y antes de dar respuesta a tu pregunta quisiera aclarar algunas cosas. Yo primero pedir perdón por la vehemencia, pero esto no es solo pasión, tiene harto de razón y harto de lógica también. A mí de repente me traiciona un poco la vehemencia y pudiese parecer un poco que uno, como bien dice don Hernán, anda buscando la lágrima o el aplauso fácil, pero quienes analizamos esto y lo reflexionamos sabemos que detrás de lo que planteamos hay bastante, bastante más que simplemente buscar el aplauso simple. Yo quisiera aclarar una cosa, y tiene razón don Hernán cuando me corrige, efectivamente no era un modelo mercantilista, pero sí es analizar la política bajo una lógica eminentemente economicista, y hacia eso quería aclarar un poco el concepto que hace un par de minutos mal utilicé. Por otra parte, claro, cuando él decía Ponce Leruno va a escribir la Constitución, y ojalá que así no sea, porque se terminaría de saquear lo que se llevó en los gobiernos de la dictadura, pero lo que yo me refería cuando hablaba de Ponce Leruno en esto que don Hernán habla de que yo estoy metiendo adentro un mismo saco, casi, ¿no es cierto?, la receta para un buen charquicán. Yo decía que a mí me llama la atención, también dentro de estas contradicciones que uno ve en la derecha, su extremada preocupación hoy día por el fondo público, y uno no lo ve o no los ha escuchado hablar con la suficientemente fuerza cuando este tipo de personas, cuando este tipo de instituciones como las que yo te mencionaba, también han saqueado el erario público. Yo no esperaría ahí un poco más de coherencia, un poco más de concordancia. A mí me preocupa lo que pasó con Sokimich. Me preocupa que hoy día Ponce Leruz se la lleve prácticamente gratis. Me preocupa los 28 mil millones de pesos que se fueron del caso Carabinero. Yo insisto, esto no es mezclar todas las cosas, pero uno esperaría ver un poco más de vehemencia, un poco más de consecuencia cuando los fondos públicos también se están yendo y se están dilapidando desde otro lado también, y uno siente que de repente ahí hay un poco de vista gorda. Respecto a las condiciones, que era lo que tú preguntabas también, respecto a las condiciones en las que se encuentra hoy día el país, la pandemia nadie la puede desmerecer. Muchos hemos venido haciendo o entregando muchísimas opiniones desde mucho tiempo, con mucha generosidad también, y yo lo he dicho en los últimos días, ojalá que en materia sanitaria de pandemia al gobierno le vaya bien, porque cuando al gobierno le va mal o el gobierno comete errores, la gente se muere, y en eso nadie se va a perder. Ojalá hoy día, este importante momento, nos encontrara en mejores condiciones sanitarias, pero no podemos desconocer que aquí quien está generando las condiciones para hacerlo, quien está dando las garantías para hacerlo, es el gobierno.
es el gobierno de don Hernán el que según él nos está obligando a votar. Yo creo que en algún momento se van a encontrar con la contradicción desde la UDI de tener que denunciar, demandar o llevar a tribunales a su propio ministro del Interior, porque hoy día es el gobierno de la derecha quien está llevando adelante este proceso. Nosotros estamos llamando a participar, nosotros estamos llamando a pedirle a la gente que lo haga con responsabilidad, que lo haga con cuidado, ¿ya? Porque eso es tremendamente importante. Creemos en las medidas que ha llevado adelante la autoridad en materia electoral, lo que está llevando adelante el CERVEL. No quiero eludir tu pregunta y me parece muy importante reflexionar si esta señora Juanita, ¿no?, que es un concepto también acuñado por Ricardo Lago, no lo podemos olvidar, que si la señora Juanita va a poder participar. Vamos a tener, una vez que gane el apruebo y una vez que esté la comisión constituyente ya definida, una modalidad de participación ciudadana que no hemos tenido antes. Sin lugar a dudas, se critica la estructura, la misma dinámica o lógica con la que se han venido eligiendo los parlamentarios, esta cosa de ley de cuotas. Bueno, hay cuotas hoy día garantizadas para la participación de quienes no han tenido necesariamente el espacio de participar antes. Y la comunidad, si se organiza, por lo demás, va a tener también la misma posibilidad de participar, cómo lo va a poder hacer también un partido político. Y eso es un llamado que también se hace hoy día a la comunidad, a que se organice, a que se asocie, a fomentar la asociatividad. Claramente cualquier vecino de manera independiente o solitaria no va a poder inscribirse, o va a poder inscribirse y no va a tener la posibilidad lógica de poder obtener el cupo para poder participar en la constituyente. Pero también muchos hemos dicho, y yo también he sido consecuente y categórico en esto, a mí tampoco me gustan las acciones de los lobos estepario, ¿no? Uno busca la asociatividad. Si hoy día la gente considera que los partidos están deslegitimizados, todo, o que la clase política entera no lo va a representar en la escritura de esta nueva constitución, las organizaciones sociales también pueden hoy día organizarse para presentar sus listas de candidatos. Es una hoja blanca y una lista abierta. Yo espero, y lo digo con mucha honestidad, porque no he entrado aún en la materia de quienes pudiesen ser candidatos a constituyentes. Yo en lo personal reconozco no haberla visto, pero ojalá, no me gusta a mí ocupar el concepto, pero ojalá hayan hartas señoras Juanitas, ojalá haya mucha ciudadanía, ojalá haya muchos abogados, gente del mundo jurídico, haya gente del mundo de la educación, haya gente del mundo de la cultura que esté dispuesto. En ese sentido, Mauricio, ¿crees tú que quizás hace falta un poco que exista esta voluntad política y de modificar la ley electoral y que se le permita de una forma mucho más fácil, por ejemplo, y que esté en igualdad de condiciones persona independiente para poder presentarse a este cargo, por ejemplo, o a cualquier otro cargo de elección popular y que no tenga que pasar por un partido político? Sí, a ver, lo que pasa es que el problema no son en estricto rigor ni en esencia los partidos políticos. Hoy día Chile tiene una enorme cantidad de partidos políticos y podría tener muchos más. Y ojalá que así sea. Esa diversidad, la que ha planteado don Hernán, es una diversidad que yo muy bien defiendo. Yo me hago acuerdo, ¿no? Y uno no niega, fíjate que uno no niega la diversidad ideológica que puede haber al interior de la izquierda o de la oposición. Yo recuerdo con claridad esa mítica frase, ¿no?, de Sergio Fernández, la noche del sí y el no, cuando dijo, si bien es cierto, no es menos cierto que perdió un sí y ganaron 17 no. Bueno, nosotros tenemos las responsabilidades del mundo de la izquierda de buscar encuentros ideológicos que nos permitan avanzar. Por lo tanto, eso se va a dar en el proceso. Es un proceso de debate interesante, es un proceso donde todas las ideas van a confluir. Es una idea donde se está planteando, por ejemplo, el tema de los dos tercios, que da garantías a quienes participan dentro del proceso de la gran construcción de las ideas de las masas. Aquí no se trata de pasar aplanadora, no se trata de avasallar con ideas, aquí se trata de dar la posibilidad de que la gente se siente a poder discutir. Y yo vuelvo a lo mismo para responder a tu pregunta respecto de esta cosa de los partidos políticos. Si lo que uno busca no es fomentar o entregar ventajas injustas ni adicionales a los partidos políticos, y espero que don Hernán eso sí lo podamos compartir, somos militantes, somos hombres de la política, ¿no? Pero uno lo que busca sí es la asociatividad. Hoy día se va a permitir que vecinos asociados, que vecinos organizados, que vecinos que hagan comunidad puedan participar en este proceso. Llámese partido político, llámese asociación o agrupación. Yo no me quiero quedar con el concepto. Los partidos políticos van a llevar sus candidatos, sin lugar a dudas, y la sociedad civil organizada también va a tener el espacio y la posibilidad de presentarlo. Yo creo que pasa un poco por ahí. Esto que muchas veces busca la presentación de las listas, que con Hernán también lo hemos visto, para participar en los procesos eleccionarios, simplemente busca
simplemente busca que la gente se asocie, se agrupe y que participe de manera comunitaria en los procesos eleccionarios. Insisto, yo no me quedo con el concepto del partido político. Yo creo que hoy día, este proceso incluso, a diferencia del que nos ha tocado participar nosotros de las elecciones municipales y todo lo demás, donde tú sabes que si tú eres un independiente que participa de manera directa en la elección, tú solo compites contra 8 y que tienes que sacar más tú solo que los 8 miembros de una lista, y que eso ha obligado en muchas oportunidades a gente a participar de listas de partidos políticos con los cuales no tiene sintonía. A mí me parece que los partidos políticos están para representar en alguna medida, de manera general, las ideas que uno pueda tener sobre la sociedad que quiere construir. Yo en algún momento, y hablo muy a modo personal, durante el año pasado, ¿no? Ya va a ser casi un año y un par de meses, que tomé la decisión, y lo digo con mucho respeto y cariño, que la tienda política donde había militado gran parte de mi carrera política y a las cuales les agradezco el espacio y les agradezco las posibilidades que me dieron de participar, que esa tienda política ya no representaba, y lo digo con mucha sinceridad y afecto, no representaba o no entregaba la respuesta que la sociedad nueva estaba pidiendo, porque yo creo que todo análisis tiene que partir desde esa base tan principal de que el Chile que tenemos hoy día no es el Chile de hace 10 años atrás. Y por eso ahí le voy a robar la frase a don Hernán. Creo que siempre fui radical y que hoy día estoy más radical que antes. Yo creo que pasa un poco por eso. Pero a eso voy. Quería responderte con eso el tema de la señora Juanita. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mira, Hernán, nos llega un mensaje, dice lo siguiente. ¿Cómo no se dan cuenta que la gente está agotada de la misma cantaleta? Que la derecha o la izquierda es culpable, que Chilezuela... Córtenla, júntense para encontrar soluciones a los problemas y dejen de lado sus egoístas intereses partidarios y piensen una vez, solo una vez, en la gente que en este momento no tiene que comer, ni puede pagar sus arriendos, ni sus consumos, etc. Quizá no hubiera sido más fácil, Hernán, ponerse de acuerdo, llegar a acuerdo, tomar decisiones más rápidas. Yo sé y lo hemos visto todos los chilenos, de que llegar a acuerdos en el Congreso muchas veces es muy difícil, pero no imposible. Hace exactamente en el mes de mucho antes, cuando se votó el proyecto del 10% del retiro de AFP, era algo imposible. Sin embargo, la gente pedía a grito este dinero y en 15 días se logró llegar a un acuerdo y sacar este proyecto adelante. Pero otros proyectos simplemente han quedado dormidos en el Congreso y se han demorado 12 años. 12 años esperando un proyecto. Quizás, si, y acá lo digo con nombre y apellido, porque gran parte de la derecha hoy está en contra y va por el rechazo. Gran parte, digo, porque no son todos. Quizás faltó la voluntad política, Hernán, de la derecha, en este caso, de permitir de que se hagan ciertos cambios de la voluntad política, porque si se hubieran permitido estos cambios, quizás no se hubiera llegado a hacer una nueva constitución, porque se hubieran podido cambiar ciertas cosas en la constitución. Hernán. Sí, mira, a ver, son varias cosas. Mira, a ver, respecto, yo debo insistir con esto. Hoy día la constitución de la República de Chile lleva la firma de Ricardo Lagos. Y la lleva. Tú compras cualquier constitución y vas a encontrar la firma de Ricardo Lagos, no vas a encontrar otra firma, ¿ya? Por tanto, esto es así, ¿no? Mira, querer tapar el sol con un dedo, ponerle puertas al campo, no vas a lograrlo, ¿cierto? Eso es así. Por tanto, hubo. ¿Y eso qué trasunta? Algo que Mauricio dice que hay un tema que dice fueron negociados, se negoció, pero después nos dice que con los dos tercios hay que negociar la nueva constitución, eventualmente. Entonces, bueno, se negoció antes y era malo. Y ahora que hay que negociar, eso sí es bueno. No. O se negocia, cuando se negocia en política, o siempre bueno o siempre malo. ¿Cierto? El sentido, el hecho de negociar, me refiero. Entonces, todas las modificaciones a la Constitución se hicieron de manera negociada, de manera concordada. Lo que pasa es que a la izquierda aquí no le gusta. Si la izquierda te pide 100, si tú no le das los 100 que te pide, te dice que tú eres antidemocrático, que no quieres negociar, que está malo, que eres obstruccionista, ¿cierto? Si le das 99, te dicen que no, que les falta. Ellos quieren hacer su voluntad. Por eso la primera piedra para hacer su voluntad absoluta es esta famosa otra constitución. Por eso lo quieren hacer. Porque saben que negociando, ¿cierto? Obviamente se requiere un acuerdo de voluntades. Y esto del 10% a que tú te refieres,
desmitificó algo que era, mira, hasta ese momento la izquierda que decía, esta constitución no se puede cambiar, esta constitución está hecha, cierto, en piedra, es imposible cambiarla. Los congresistas se pusieron de acuerdo, la izquierda, la derecha, y la cambiaron. Fíjate que bueno, y la cambiaron, se pusieron de acuerdo. Es posible, lo demostraron este año, Entonces, ¿cuál es el afán? Porque uno empieza ya a decir, ¿cuál es el afán de empezar de cero? De la hoja en blanco, porque ahora, ¿qué nos dice? La izquierda, ¿qué nos dice? Frente Amplio, en general, la izquierda, ¿qué nos dice? Con estos dos tercios, porque se suponía que para que hubiese una eventual otra constitución, había que tener dos tercios de acuerdo. Pero ahora, ¿qué la izquierda nos dice? No, eso no es así. Basta que un tercio se oponga para algo, para que no entre en la constitución. Mira cómo esa dialéctica, ¿cierto? Perverso, porque eso es perverso. Te dicen, al principio te dicen, oye, pongámonos de acuerdo, con dos tercios tenemos que ponernos de acuerdo. Perfecto, vamos. Y después al día siguiente te dicen, no. Es que yo, si tengo un tercio y no estoy de acuerdo con los dos tercios, me opongo y por tanto no ingresa en la constitución. Por lo tanto, nada asegura hoy día, nada asegura que muchos derechos que están en la constitución se mantengan. Nada lo asegura. Nada. Y respecto al famoso derecho de propiedad, que es el que más sacan, porque en realidad. A ver, si yo le digo a Mauricio, oye, mira, los hombres nacen libres en dignidad y derechos, o los hombres y mujeres, nacen libres en dignidad y derechos, ¿eso está malo? ¿Eso habría que cambiarlo? ¿Habría que ponerle, nacen libres en super, en hiper derechos? ¿Cómo habría que redactarlo? ¿Habría que darle una vuelta? ¿Qué? ¿Está malo eso? ¿Qué? Cuando la Constitución señala, mire, la libertad religiosa, ¿eso está malo? ¿Habría que cambiarlo? ¿Cómo lo redactaría? Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que ellos apuntan a un tema solamente económico. Ese es su objetivo, ¿cierto? Un Estado que tenga más intervención. Y pareciera que es bueno, pero cuando el Estado tiene más intervención, ¿quién da las dádivas? ¿Quién da? Yo siempre digo, mira, la izquierda ve a la sociedad desde la pobreza. Imagina desde la pobreza, que el pobre siempre sea pobre. ¿Para qué? Para que el Estado le dé. No se imaginan las personas ganando harto dinero, ¿cierto? Emprendiendo. Ojalá que ganen mucho dinero, ¿cierto? Porque una persona cuando gana, ¿cierto? Una gran cantidad de dinero, trabaja, ya empieza a dejarle de la izquierda. Porque el progreso económico, ¿cierto? En la sociedad de izquierda no lo vas a encontrar. Y para terminar, yo sé que la participación en mayoría tenemos tres nomás. Tres. Solamente tres. Si fuese. Ojalá que no ganen la prueba, pero si fuese así, tendríamos a lo más tres. ¿Tú crees que se van a organizar? ¿Tú crees que la señora Juanita va a estar? No, es que es evidente. Tres nomás tiene Magallanes. Gracias. No se va a poder. Gracias, Hernán. Ya estamos llegando al final del programa. Te voy a dar un tiempo, Mauricio. La verdad que ha sido bastante interesante. Hemos visto dos posturas totalmente, obviamente, distintas. Pero en donde han dado y donde han aclarado finalmente muchas dudas de la gente. Mauricio, yo sé que quieres contestar ahí a Hernán y te voy a dejar una pregunta que me dice un auditor. Dice, ¿qué opina respecto a su compañero del Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric, quien dijo hoy que estaba en contra de las actividades masivas? ¿Ya? Te dejo esa pregunta ahí para que igual le puedas contestar a Hernán. Y aprovecha ese instante también para ya empezar a despedirnos de los televidentes. Mauricio. Bueno, respondo un poquito lo que planteaba Hernán, respondo lo que plantea el televidente y dejo mi mensaje. Es bastante grave plantear el hecho de que crean que la izquierda queremos mantener a la gente en la pobreza para tener un mayor capital político de votos, cuando yo en lo personal he luchado y me he indignado y me he enrabiado con la pobreza que vive este país y que ha vivido durante muchísimos años. Yo creo que eso sería macabro, ¿no? Plantear que nos interesa cuando hemos hecho
hecho esfuerzos importantes por tratar de transformar esta realidad. Creo que otra vez me equivoqué, creo que otra vez ocupé mal un concepto, creo que otra vez corresponde la fe de ratas. Yo creo que cuando Ricardo Lagos busca eliminar a los senadores designados y la oposición de ese momento le dice eliminamos los designados pero fortalecemos el Tribunal Constitucional, sí, yo creo que eso no fue negociado, eso fue un chantaje. Yo creo que esa es la palabra. Lo que se está llamando a hacer hoy día es completamente distinto en el proceso constituyente. Lo que se está llamando a hacer hoy día efectivamente es a conversar. Lo que se está llamando a hacer hoy día es que nos miremos todos a la cara y tratemos dentro de nuestras muy, pero muy legítimas diferencias, plantear una sociedad en donde todos tengamos una necesidad de participación. Porque cuando uno habla de querer más Estado o de querer menos Estado, no habla de este Estado permanentemente, ¿no es cierto?, dador de cosas, no habla de la caja de alimentos. Lo que uno busca es que cuando uno pretende transformar las desigualdades de manera estructural, lo que busca es que el Estado entregue igualdad de oportunidades para competir. Y es eso lo que este modelo no hace. Este modelo que probablemente, y uno hace el mea culpa, se haya administrado durante los últimos 30 años o 20 y tantos años, como dice don Hernán, pero claramente es un sistema que hoy día no iguala la cancha para todos. Yo vengo del mundo de la educación, conozco y analizo permanentemente los resultados que tiene el mundo de la educación. La educación ha dejado hace mucho tiempo de transformarse en una herramienta de transformación social, y eso es también un poco lo que uno apunta, ¿no?, a abocar temas de educación de calidad. Respecto al derecho de propiedad, lo que uno habla, porque esta cosa como, oye, derecho a la propiedad, me van a ir a quitar mi casa mañana, ¿no? Uno se imagina, ¿no es cierto?, el doctor Chivago en esa construcción, ¿no es cierto?, del miedo al marxismo. El derecho a la propiedad es simplemente reflexionar respecto de cuáles son los alcances que en determinadas materias puede tener ese derecho a propiedad. Hoy día el derecho a propiedad le permite a las mineras llevarse los glaciares como si fueran de ellos para la casa. Hoy día el derecho a propiedad le permite a empresas en Puchuncaví, Quintero, tener a la gente con los pulmones reventados por la contaminación. El derecho a propiedad, lo que uno busca plantear es que tenga ciertos límites cuando traspasan o cuando en alguna medida ponen en riesgo el bien común de la comunidad. No se trata de andar expropiando ni de andar repartiendo las casas grandes entre un montón de gente. Esto no es bolchevique, lo que uno, perdón la expresión, pero la verdad es que uno llama a ponerle ciertos cotos en ciertas actividades. No es posible que el derecho a propiedad de las aguas tenga la mitad de este país seco cuando le echan la culpa a las paltas y parece que la culpa es de los paltones, no de las paltas, ¿no? Porque acá hay alguien que se está llevando el agua para la casa. Ya, el señor director ya me está retando acá, así que termino, ya tenemos que empezar a despedir nomás, así que te doy el espacio, Mauricio, para que te despidas nomás. Ya, me despido. Los dichos de Gabriel me imagino que tienen que ver con aquellos hechos que se producen posterior a las actividades masivas. Hay que cuidar hoy día sobre todo la salud. Hoy día no estamos en condiciones. Hoy día más que nunca hay que pensar en hacer la política de otra forma. Yo me despido, no hablo más, simplemente llamando a la comunidad a participar este 25 de octubre. Gracias. Vamos a vivir la fiesta de la democracia más importante de los últimos 30 años. Con seguridad, con responsabilidad, pero con mucha participación. Gracias, Mauricio. Hernán. Un minuto nomás me da el señor director acá para que te pueda despedir también de la gente. Lo que dice Mauricio está en la Constitución, está hoy día en la Constitución. La Constitución consagra el derecho a la propiedad y la función social de la propiedad. Función social de la propiedad. Está la función. La propiedad está al servicio de la comunidad. Eso lo dice la actual Constitución. Que los gobiernos de concertación no lo hayan hecho es otra cosa, pero está. Y el país que nosotros soñamos, quienes soñamos con la libertad, soñamos, ¿cierto?, que las personas tengan un progreso material, cultural, ¿cierto?, moral, muy grande. Y eso lo hace, ¿cierto?, a través de ¿qué? De que tenga empleo. No que el Estado le dé, sino que se emplee, que tenga una buena remuneración, la mejor posible, y si es despedido por algún motivo, tenga otra empresa, ¿cierto?, en un mes, dos meses después se pueda volver a contratar. Que el Estado, ojalá, no le dé trabajo, que sean los privados. La creación, la libertad ya del mundo privado. Eso es lo que queremos y eso se hace hoy día y se puede hacer mejor todavía. Así que muchas gracias. Rechazo por tantas razones, rechazo para cambiar este país, este estado de cosas. Un abrazo. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Mauricio. Agradecido de que hayan aceptado esta invitación. Y así ya concluimos nuestro octavo programa de Plebiscito 2020 por las pantallas de Pingüino Multimedia. Ahora los invitamos a que continúen con nosotros con el programa Cocinado que transmite Fernanda Ramírez y Patricio Díaz. Y no se olviden, próximo miércoles 22 horas, Plebiscito 2020.